Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Pues hoy les voy a compartir una preparación de unas mojarras que vamos a hacer en el asador. Estas las vamos a hacer con una salsa de chile morita y ajo y mostaza y mayonesa. Bueno, les paso los ingredientes y la preparación. Acompáñenme. Vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar 4 mojarras tilapia, son mojarras grandes, 10 chiles morita, 10 dientes de ajo, 2 cebollas moradas, 3 cucharadas de mostaza, 3 cucharadas de mayonesa, son cucharadas soperas, medio manojo de pasote, sal y pimienta al gusto. Iniciamos con la preparación. Primero vamos a preparar la salsa. Vamos a poner a hervir los chiles para ablandarlos. Esto los estoy echando con todo y rabo y semilla. Ahorita que ya se ablanden, los vamos a lavar con agua fría para quitarles el rabo y la semilla. Ya que se ablandaron los chiles, ahora los vamos a pasar agua fría para limpiarlos. Le vamos a retirar la semilla y los que tienen el rabito, pues quitárselo también. Van a quedar así. Una vez que ya están limpios, los vamos a ir agregando a la licuadora. Aquí en la licuadora agregué una taza con agua. Ya que tenemos todos los chiles en la licuadora, ahora vamos a agregar los ajos. Estos son crudos. Nada más le quité la cáscara. Ya que licuamos la salsa, ahora vamos a sazonar. Vamos a agregar un poco de aceite aquí al sartén. Y agregamos la salsa. Le voy a agregar una poca de sal. Vamos a probar. Ya quedó bien de sal. Aquí no importa que quede un poquito saladita porque al momento de la cocción con el pescado se pierde un poquillo la sal. Ya que empezó a hervir, le apagamos y ahí reservamos. Listo amigos, pues yo voy a utilizar una charola para hornear. Es esta, nos sirve para el asador. La cebolla la corté en rodajas y puse una cama de cebolla aquí en la charola. Vamos a empezar a colocar el pescado. Este lo corté por mitad. Así. Va a estar arriba de la cebolla. Ahora vamos a salpimentar. Vamos a agregar la sal. El pescado debe estar completamente limpio, sin escama, sin víscera, sin agalla. Voy a agregarle sal por dentro también. Agregamos la pimienta. Esto lo voy a hacer primero por un lado del pescado. Ya que salpimentamos por un lado, ahora vamos a empezar a agregar la mostaza. Barnizamos bien. Aquí me estoy apoyando con una brocha. Ahora agregamos la mayonesa. Igual, vamos a distribuirla bien en todo el pescado.
y agregamos la salsa. Vamos a distribuirla bien. Ahora vamos a darle vuelta al pescado. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Igual salpimentar de este lado. Y agregar los demás ingredientes. Ya agregué la mayonesa y la mostaza, ahora vamos a agregar la salsa. Ya que agregamos la salsa, ahora vamos a colocar el resto de la cebolla en la parte de arriba. Colocamos también el epazote, bien distribuido. Y agregamos el resto de la salsa. Ya que agregamos todos los ingredientes, vamos a cubrirlo con papel aluminio. Listo, ahora lo vamos a llevar al asador. Una vez que el carbón ya está hecho brasa, colocamos aquí en el asador y tapamos. Es importante que el asador cuente con tapa porque esto nos va a servir como horno. Bueno amigos, a los 40 minutos vamos a revisar el pescado a ver si ya está. Listo amigos, pues ya quedó. Ahora vamos a llevarlo para la mesa para degustar. Bueno amigos, pues vamos a servirnos, a probar este rico pescado. Vamos a acompañarlo con un rico arroz rojo. Con su limoncito. También lo vamos a acompañar con unas tortillas bien calientitas y con su respectiva cervecita bien helada. Vamos a probar, amigos. Vamos a agregarle su limoncito. Miren cómo quedó la cebollita. Miren cómo quedó el pescadito, amigos. Vamos a hacernos un taquito.
Bien sabroso, amigos. Miren la cebollita. Bastante rico, amigos. Se los recomiendo mucho. Quedó bien cocido y bien jugoso. Saludcita, amigos. Es muy fácil de preparar, amigos. Es muy sabroso y no se tarda nada. En 40 minutos ya está listo. Otro platillo más para Cuaresma, amigos. Muy recomendable. Con estos menesteres, especial. Bueno, amigos, pues aprovecho para mandar un cordial saludo para las amigas Leoncita Miravalle del Salvador y para Ruth García de Long Beach, California. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo. Bueno, pues antes de despedirme, pues agradecerles a todos los amigos que ya están suscritos aquí en mi canal, que me comparten, que me dan like, y también para invitarlos a todos los amigos que no están suscritos, que se suscriban a mi canal. Vamos a seguir compartiendo este tipo de recetas. Y pues aquí seguimos en casita, amigos, en familia. Vamos a seguir cuidándonos. Yo también tengo que salir a trabajar, pero pues tomo las precauciones que nos dicen los especialistas. Y pues invitarlos también a tomar esto en serio para evitar complicaciones. Bueno, me despido. Saludos cordiales. Muchas bendiciones y buen provecho.